Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con el grande de Pablo. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo te va la vida? Y me va fenomenal, tío. ¿Los niños bien, todo eso? Sí, la verdad es que bastante bien. Los sé mantener bastante guay y ¿sí? Están muy contentos conmigo. Qué bien. ¿Ya tienen pelos y eso? Sí, ya tienen pelos en todas partes, ¿eh? Qué bonito. Espalda, ahí está, como buenas ratas. Me encanta, ahí está. Bromiti, vamos a darle cañita a mi gente. Al hoop. Ah, madre, aquí no era. Están arriba en dormitorio, ¿vale? Vale. Vale, Pichi está atrapado. ¿Dónde está atrapado? Al mare, mare. Voy a matarlo. Muerto, muerto, Mario. Vale. Hasta tensa la cosa. Tocado el dock aquí abajo. Vale, ¿esto estaba cerrado? ¿El de armado lo llevamos o no? Sí, muerto, muerto. Tengo al dock aquí abajo mío. A ver si me sube. Voy a esperar, dock. ¿No tenemos breacher? No, no. Ah, sí, sí que tenemos, vale. Vale, ¿ese ha sido de armería? No, no, ha sido traseras. Venga, vamos a darle cañita. ¡Oh! So sorry. My fault. A ver, chico, tranquilo, vale, casi sin querer. No me lo creo, tío. Vaya mierda de recarga esta que se desactiva, tío. Vamos, a ver, Kobe, casi sin querer, vale, tranquilo, bro. Vale, ya, cállate. No me lo creo, había otro en el mismo sitio. ¿Cómo puede haber varios en el mismo sitio? Así que, de listos. Y claro, o sea, no sé, no tiene sentido ninguno, tío. Oh, el timing de los cojones, tío. ¿Qué timing, tío? Qué buena, bro. A tope, entra para salir. Entra para irse al mismo lado donde estaba. Sí, tío. ¿Tú quieres que se hace o no? ¿Cómo vas a subir por ahí? ¿Cómo subes por ahí, hermano? Sí, lo peor que sí que se lo va a hacer, tío. La gente tiene una potra. Yo lo veo muy negro. ¿No será racista? Demasiado, cuando tira. Uy. Lo veía muy negro y negro se quedó. Vale, mi gente, estamos subiendo la cuenta de rango, ¿vale? Estoy yo con la de Lady Selena, Pablo está con la de Black Panda, que era la cuenta en principio que era de Benemano, ¿vale? Pero nunca llegó a jugar, o si jugó, jugué muy poquito. Pero bueno, qué pena, tío. El tío anda que ve, yo qué sé, ¿sabes? En plan, tío, que soy sin querer imbécil. ¿Pero qué pasa? ¿Has matado a alguien o qué? Sí, he matado a uno, pero porque iba a hacer una pequeña rotación, una pequeña apertura. O sea, la casualidad de que esto se ha pasado. Y además lo he visto, digo, lo he matado, digo, sí. Va a empezar, no sé qué decir. Digo, tranquilo, chico, tranquilo. No hay problema. Pero eso, plan en rango, no sé qué rango estaremos, ¿vale? Pero en rango bajo el tema de que haya dos personas en el mismo sitio exactamente defendiendo. En plan, tío, ¿qué hacéis ahí? O sea, no es obvio, o sea, la verdad. Debería haber, si acaso, uno en litera, que a mi izquierda. Pues no, los dos en el mismo sitio. El Echo y el Ali en el mismo sitio. En fin, Serafines, ahí fue amigo de vuelto, perfecto. Dios, ahora sí que están ahora abajo, ¿verdad? Abajito, sí. Oh, fuck. Vale, tienen un mute, van a inhibir la rampicha. Vale. Vale, bien, lo cago por los puntitos, ¿eh? Normalmente no hagáis eso, ¿vale? No suicidéis los drones. Pasa que, bueno, siempre confío en el segundo dron. Es la victoria. ¿Y el tuyo ya ha muerto? Sí. El mío murió en combate. Uy, ¿qué te pasa en el micro? ¿Te has cargado el micro? ¿Qué pasa? A ver, habla normal. Hola, hola, probando. A ver si te escucho todo bajito. ¿Qué dices? Ahora bien, vale. Nadie me hace pausa. ¿Ha salido nunca, en serio? No te creo. Nadie me ha chepado un killing por aquí nunca. Hmm.
Vale, pues nada, vamos a ir directamente hacia adentro. Están abajo. Está inhibida, así que la Ivana va a necesitar ayudita. Sí. ¿Está verde esto? Sí. Explícame otra vez, amigo. Guys, Pulse is an army running out, running out. Sí, hay gente arriba, el Pulse. Dead. ¿Te ha llevado? Vale. Sí, muerto. Ha saltado por la armería. Bueno, al monte, justo abajo, no puedo. Sí, hay que matarlo. ¿Tú eres Ivana? No. Vale, necesitaría, vale, el de armería muerto. Más de escalera. ¿En serio no lo he escuchado? Escalera, a ver, sigo. Vale, verga en un momento. Esta es. La he enfocado yo. Creo que me jode la mitad de la acción. Es que mira el hambre donde está, tío. Te puedes creer que mientras estaba disparándole, estaba dando la F para que se quedara el puto sedas al suelo, tío. What the fuck? Open, open. No sé. Planting, cover me. Madre mía, como te hago la voz femenina, eh. ¿Y me dónde me han matado? Toma. ¿Dónde era? Ah, what the fuck. ¿Quién no me cubre? What the fuck, pero que cubren los míos, tío. Pues mira, mira dónde están, mira. Pero, o sea, what the fuck, ¿qué haces aquí dentro? Mira. Look at dead, look at stairs. ¿Le está viendo el pie? Ay, Dios. Use your main. Just wait, wait. Play time. Ok, go. Push. Chill. ¡Madre mía, qué parsimonia! Pero con toda la calma, en plan, venga, un tirito, otro tirito, tranquilidad, ¿sabes? ¡Madre mía! Perdón, estaba dándole en el hombro, ¿vale? Madre mía, imbécil, relax. Digo, sí, como se relaje más, se va de juego. Pues se relaje más, yo qué sé. Lo está buscando aquí. Pero tú te has visto la cobertura que me han hecho. Ya, o sea, ya, uno se mete dentro. ¿Para qué se mete? O sea, desde la trampilla cubriendo sitio, ¿vale? Mira, desde donde estaba cubriendo a Leibana al principio, puede cubrir la zona de la rotación, ¿vale? Y el que estaba arriba, pues desde el lobby, podía mirar también de trapilla todo el pasillo donde me ha matado la Ela. O sea, es la primera vez que me matan desde ese sitio. O sea, ni me conocía esa mesa. Digo, what the fuck, ¿eso? ¿Dónde carajo es eso? Madre mía, tú, vaya equipazo que tenemos. Impresionante. Bueno, lo he dicho, estamos rankeando con esta cuenta, ¿vale? Con la de Lady Selena y Black Panda, porque Lady Selena no está rankeada y Black Panda, pues diría que tampoco. Un poco easy peasy lemon squeezy. Oye, la ametralladora de capitao ni tan mal, ¿eh? No es mala arma. No, la verdad es que está guapa. Lo malo, ¿sabes qué es? El tema de la recarga, tío, tarda mucho y tiene una animación muy rara. O sea, como la pares antes de que acabe, o sea, de que acabe. ¡Hala! A empezar nuevo. Venga, los puntitos, vamos, puntitos, vamos, no hay. Vale, perfecto. Venga, Blade, te quiero ready. Sí, aún se puede remontar. ¿Dónde está ese? Ah, joder, macho. Toma ahí con el arma ese, parece esta lata, tú. Ya. Vale, reloading. No, aún no. Voy a curar armería, ¿vale? ¿Qué quieres? Glass, vale. Mira, armería, un segundito. Vale, armería está mirando cámara, por lo que tiene que haber alguien arriba, sí o sí. Armería limpio.
Vale, uno arriba, armería, cabera, ¿vale? Vale, la tengo. Madre mía, la verdad es que la cabera... Se ha metido armería, ¿eh? Se ha metido. No, no se ha metido. Sí, 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 ya te digo yo. Entro yo. Vete cómo se había metido. Uno meten, uno meten. Meten. ¿Dónde, perdón? Meten, meten, meten. La que están liando tú. La que está liando, sí, claro. Pero... Mute's really low, he's less than a bar of health. Mucho habla ahora, pero en vida nada, eh. Vale, es el Jekyll que estaba en meeting, ¿verdad? Sí. Ah, claro, porque había rotado desde. Vale, vale. Te mató por la. Estaba ático abierto, vale. Hmm. Atento. Vale, cargado. Se ha pirado en meeting. Tío, vaya mierda de recarga, ¿eh? En serio. Está la mesa tumbada, que no me... mira, vamos. Este tiene uno en la escalera, pucha. Está la Ivana atacando por detrás mientras. Vale, es uno en conector. Ve con ella. Has muerto conector, vete con ella. Wait, wait, wait. Run a zone, wait. Ah, casi conoce la jugada, bro. Ven ahí. Vámonos, bro, vámonos. Vale, este humito es para que el que estuviese arriba no tuviese visión de Ivana, ¿vale? Porque estaba muy vendida Ivana aquí. Si no fuese por esa... por eso, joder, fíjate. Para lo bien que lo ha hecho ahora Ivana, tío, lo mal que lo ha hecho antes, ¿eh? Pues ya ves. Igual, yo qué sé, puede ser porque estuviera frío, que también puede ser. Nunca pensamos en eso, ¿verdad, Pablo? O a lo mejor porque está el niño jugando. Sí, puede ser, ¿eh? Está su hijo jugando, ¿eh? ¿Te imaginas, tío? No, pero es cierto, o sea, nunca nos... What do you guys want me to pick? Un smoke voy a coger. Maybe like, Have you got Cade? Me voy a quedar yo contigo, yeah, yeah. Tío. Me están diciendo que qué operador pueden coger, no sé, no sé cuánto. Kai, te ha dicho que sí, podemos coger Kai. que eso, nunca nos ponemos a pensar en plan de, hostia, mira este qué malo es, o no sé qué es en plan, tío. Y si es su primera partida o hasta un tiempo sin jugar. Somos muy duros últimamente, Pablo, somos muy duros, tío. Pues como toca. Aquí ajo y agua. Pues sí. Vale, esto vamos a ponerlo, aunque no haya mira, simplemente como cobertura, ¿vale? Para poder picar y todo eso de aquí. Salta perfecto. Perfecto. Let's go. Vale. Bueno, probablemente poco a poco. Es que sabes qué pasa. Cuando te he dicho. Digo, se ha metido la armería. Es porque he visto una cosa negra meterse, tío. O sea, una cosa negra moverse. Yo fíjate que estaba ahí. Yo digo, what the fuck. Sí, sí, por eso. Sí, me ha hecho como. Uy, de refilón, ¿sabes? Debe algo. Digo, no estaba totalmente seguro, pero he dicho. Uff. Vamos, si hubiera estado seguro te hubiera dicho en plan de... tío, me cago en tus sangres, ¿sabes? ¿Ha hecho no hay alambres? Solo tengo yo alambres, tío. En torre, ¿vale? Ten cuidado del fondo, Kaiz. Va, pues nada, pues tres va a matar. Ve. Sí. Lo he dicho, bro, en torre. Ese le sumo quizás tú ahí, ¿no? Sí, sí, yo, sí. Uf, demasiado baja los alambres, tío. Pero bueno, no me quería arriesgar. Tendría que haber estado los alambres mucho más para arriba. Toma. Bueno, tocado en... Torre, vale. Un Harry Potter. Me
Uno toca. Tumbada uno. Bueno. Buena, vale, dos en el mismo sitio. Sí, otra en el mismo sitio. Qué buena, madre mía. Qué pedazo de humito que te he tirado tú. Mira, mira. Madre mía, tú. Desde parla. A ver si se ve el humo tirando para allá. Ah, justo, tío. Madre mía. Uf, fíjate. Madre mía, de la bandería, tú. Con ángulo y así, en plan, con efecto, con parábola y todo. Vale, pues 3 a 1. Uf, vaya chantal, hemos pegado que se han ido dos y todo, tú. Pues la verdad que sí. A la cabina ha sido la primera que se ha ido. O sea, venga, hasta luego. Pues un smoke arriba. Voy a pillar una P90. Que en esta época del año creo que está muy bien. Me le voy a intentar hacer spawn kill, ¿vale? No prometo nada, pero bueno, prometo intentarlo. Vamos, y lo hago porque estamos... No. Estamos 3 para 1. O sea, 3 a 1 y no sé, estamos 5 para 3, ¿eh? Hasta el de su equipo dice, easy, pues sí, la verdad. Pues sí. Pues mejor que se rindan, ¿verdad? Total. O sea, más a disimular un poco, ¿sabes? Este por aquí. Y este por aquí. Reforzamos dormitorios. Y en fin, parte mi gente, ya habréis visto la primera guía de cómo dar callouts en mapa de club. Así que decidme un nuevo mapita en el que lo queréis. O sea, ¿queréis que dé más guías de callouts con más gentecita? Pipa, toma aquí. Vale, esto puede ser una chantada muy grande o un fail muy grande también, ¿eh? O sea, ambas malas. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¿Vale? Contigo, caramelo, contigo, siempre. Solo está vivo. Último en el mismo sitio. No tengo más, cabrón. Salte quieto, por favor. Estoy nervioso. Va por fuera. A tope, Pablo, a tope, a tope, a tope. La cobaya, la cobaya. La cobaya. Buena, Pablete. Vámonos. La cobaya. Buena cobatilla. En fin, chavales. Un placer. La verdad es que voy a aguantar porque se ha llevado el tío. Madre mía, el recoil de la P90 me encanta, ¿eh? Vamos al siguiente videito. Adiós. Good job.